Fíjese en esto. Luz artificial. Cualquiera sabe a qué profundidad estamos. Mire usted, tulipanes de mar. No viven por encima de los 70 metros. $1,000,000, señor Bond. ¿Se preguntaba usted lo que vale? En efecto, así es. Perdonen que no les dé la mano. Resulta un poco extraño con estas. Una desgracia. ¿Estaban admirando mi acuario? Sí. Es impresionante. Una proeza de ingeniería, no cabe duda. Lo proyecté yo mismo. Un cristal convexo de 30 centímetros que amplifica las imágenes. Pececillos presumiendo de ballenas. Igual que usted en esta isla, doctor, ¿no? Depende, señor Bond, del lado del cristal en que se esté. Un martini seco con corteza de limón sacudido, no agitado. ¿Vodka? Desde luego. Cenaremos enseguida. Hay tanto de qué hablar y tan poco tiempo. Bien, doctor, no. No lo he hecho mal, dadas las circunstancias. No sabe hasta qué punto me fueron adversas. Fui el hijo no deseado de un profesor alemán y de una joven china de buena familia. No obstante, me convertí en tesorero de la más poderosa sociedad secreta china. Es extraño que los Tongs confíen en alguien que no sea completamente chino. Dudo mucho que vuelvan a hacerlo. Escapé a América con 10 millones de sus dólares, en oro. Y así pudo costear esta operación. Fue una buena idea emplear la fuerza atómica. Celebro que sepa manejarla adecuadamente. Sería horrible pensar que su cámara de descontaminación no fuese efectiva. He trabajado mucho para conocer como nadie la radiactividad. Pero a un caro precio, como pueden ver. Sí. Su fuente de energía nos ha tenido despistados bastante tiempo. ¿Y están despistados todavía? No, no lo crea. Envié un informe completo. Palabras, señor Bond. No ha comunicado con su central desde que solicitó un contador Geiger. Pero existen hoy muchas fichas abiertas a su nombre, doctor No. En nuestros archivos, en los de la CIA y en los de la sociedad Tonga, la cual robó. Cuando lleguen las malas, se encontrará muy desamparado en este islote desierto. Un islote muy valioso, señor Bond. Cuando mi misión aquí en Krak Ki haya terminado, lo destruiré y me marcharé. Pero el hábito de inquirir es persistente. Veo que está preguntándose por qué, dónde y cuándo. Satisfaré su curiosidad porque usted es el único hombre a quien considero capaz de apreciar lo que he realizado. Y guardárselo para sí. Un momento. No tiene objeto que mezclemos en esto a la señorita. Ella nada tiene que ver. No dirá ni una palabra. Déjela libre. No, no quiero. Me quedo con usted. No la quiero aquí. De acuerdo. No es lugar para una mujer. Lleváosla. No. No. Estoy seguro no. de que mis hombres ¡Suélteme! La disfrutarán. ¡Suélteme! ¡No! Es un Dom Perignon del 55. Sería una lástima romperla. Personalmente prefiero el 53. Un pobre esfuerzo, señor Bond. Me decepciona usted. No soy un tonto, por lo tanto, no me trate como a tal. Y ese cuchillo de mesa, devuélvalo a su sitio. No todos somos genios, ¿verdad? Dígame, ¿eso de desviar cohetes americanos compensa realmente su mutilación? Los cohetes son el primer paso para demostrar nuestro poder. ¿Nuestro poder? Con su desprecio por la vida humana, seguramente trabaja para el este. Este o este, simples puntos cardinales, tan estúpido el uno como el otro. Soy un miembro de Spectra. ¿Spectra? Spectra. Sociedad Permanente Ejecutiva de Contraespionaje, Terrorismo, Rebelión y Aniquilamiento. Las cuatro piedras angulares del poder. Dirigida por los cerebros más grandes del mundo. Dirá usted, los más criminales. El cerebro criminal que triunfa es siempre superior. Tiene que serlo. ¿Por qué ser criminal?
Sin duda el oeste valoraría a un hombre de ciencia de su calibre. Los americanos son idiotas. Les ofrecí mis servicios y los rechazaron. E igual el este. Ahora pagarán ambos su equivocación. El dominio del mundo. Un antiguo sueño. Los manicomios están llenos de personas que creyeron ser Napoleón. O Dios. Ya veo que insiste en provocarme, señor Bond. Pude acabar con usted en el pantano. ¿Y por qué no lo hizo? No le creí tan estúpido. Normalmente, cuando un hombre se cruza en mi camino... Pero usted era distinto. Me costó tiempo, dinero y trabajo. Lesionó mi organización y mi vanidad. Sentía curiosidad por ver qué clase de persona era. Hasta llegué a pensar que podría colaborar conmigo. ¿Cuánto me halaga? Prefiero el departamento de venganza. Desde luego, mi primera misión sería buscar al hombre que mató a Strangways y a Quarrel. Comprendo que no he sabido juzgarle. No es más que un estúpido y vulgar polizonte cuya suerte ha terminado. Están esperándole en la sala de control, doctor No. No hay prisa. Todavía no habrán empezado la cuenta atrás. Esta vez no se saldrá con la suya, doctor No. Los americanos están preparados a todo evento. Nunca fracaso, señor Bond. ¿Qué hacemos con él? Ablandarle un poco. Aún no hemos terminado.